qué no está dentro de la heladera? ¿Dónde está? Es lo que estamos tratando de averiguar, Enzo. Adelante. Arismendi. Arismendi, por favor. ¿Qué averiguó? Mire, señor, estuve investigando y parece que se vendió una heladera igual a la que usted dice que estaba en el depósito. No me digas que se vendió esa heladera por... No, no se vendió esa. Ah, bueno, menos mal. Entonces... Se vendió otra igual que estaba en la parte de arriba, pero cuando la revisaron descubrieron que la parte interior de la puerta estaba rota. ¿Entonces? Y hubo que cambiarla y como la única que quedaba estaba en el depósito, la de arriba la llevaron al depósito. ¿Y la del depósito? A un cliente. ¿A un cliente que ya le entregaron? No lo sé. ¿Cómo no lo sé? Vaya y averígüelo. Sí, lo... Vaya. ¿Cómo no? No sé. Dios. Escuchame una cosa, si la entregaron, es mejor que no averigüe nada. ¿Pero cómo es la cosa? ¿No dijo usted que era un lugar seguro, que no entraba nadie ahí en el depósito? ¿Qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo? Siempre dice pavadas, Enzo. ¿Qué pasa, mi amor? Nada. Con esa cara no te pasa nada. Y cuando te pase algo, ¿qué cara vas a poner? ¿Qué pasa? Nada, problemas con Victoria. Ah, no me quería meter, no sabía que era eso, perdóname, no. No, igual tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Viste que lo del nono y Marcelo no resultó, ¿no? No. Bueno, entonces a Marcelo se le ocurrió una idea. A mi hermano una idea, buah. ¿Qué? No, estuvo muy bien. Le propuso a Victoria ocupar el cuarto que yo dejo en nuestra casa. Pero es un cara dura. No, mi amor, lo hizo de buena fe. Acordate que Victoria y Marcelo la verdad es que se llevan pésimo. Y él se va a sacrificar, va a dejar este lugar maravilloso para vivir con alguien que no soporta. Por eso mismo, es una locura lo que propuso. No, lo hizo para ayudarnos, porque no es egoísta. En cambio, mi hermana... ¿Qué hizo? Nada, lo sacó carpiendo, le dijo que no. Después yo fui a hablar con ella y también me dijo que no. Mi amor, la convivencia no es fácil, es difícil, no es sencillo convivir. Bueno, está bien, yo no te estoy diciendo que esté feliz porque va a estar con Marcelo, pero que lo piense, ¿viste? Un minuto, que se ponga a pensarlo. Sí, eso puede ser, sí. Mi hermana, yo siento que... no sé, me duele, ¿viste? Porque es como egoísta. Tu hermano, con todas las cosas que tiene, tuvo una actitud muy generosa, en cambio ella... ¿Sabes qué pasa, mi amor? Está bien. Por un lado, tenés razón. Pero yo lo conozco mucho a Marcelo. Es mi hermano. Yo viví siempre con él y cuesta bancarlo, ¿eh? Bueno, a vos te cuesta porque vos hiciste muchas cosas por él. Pero Victoria no hizo nunca nada por mí. Mira, Luis, cuando se murieron mis padres, Victoria quiso terminar su carrera y se fue de casa y yo me hice el cargo de los chicos y todo bien. Después, cuando se le ocurrió, volvió. Yo no le dije absolutamente nunca nada. Nunca le pasé ninguna factura. Y ahora que la vida le daba la oportunidad de hacer una cosa por mí, ni lo piensa. Digo, ya sabe perfectamente que si Marcelo no consigue un lugar, nuestra convivencia corre peligro. Y ya sabe que yo te amo, que es muy importante para mí. Y no hizo nada. No sé, yo no te digo que se case con Marcelo. Pero un mes, dos meses, no puede soportarlo. ¿No lo puede hacer por mí? Puede ser. Sí, yo pienso que sí, que lo podría hacer, pero si mi hermano se le mete en la casa a tu hermana, capaz que no se lo saca más de encima. El problema no es tu hermano. El problema es que hay algo que está mal entre mi hermana y yo. Y gracias a Marcelo esto salió a la luz. De pensar en el nono, Javi. ¿Y qué querés que haga, Miki? Si cada vez que estoy con Flavia el viejo se aparece por cualquier lado, no sé qué hacer. Bueno, pero lo tiene que entender. ¿Qué lo va a entender? Miki, si tiene más de 80 años. Bueno, loco, es un problema de él, ¿viste? No, mío también. Bueno, entonces también es de Flavia el problema. ¿Por qué no lo hablas con ella? No se tiene que enterar, Flavia, no. ¿Por qué? Porque no, Miki, tiene miedo. Después hace la cabeza de que el nono se lo va a contar al padre y se pudre todo. No quiero, Miki. ¿Pero no lo va a buchonar al padre? ¿Y qué sé yo? ¿Vos sabés con qué me salió? ¿Con qué él iba a ser perfumo? ¿Sabes quién es perfumo? Más o menos. El que hace como 32 años salió campeón con Racing, que era defensor. Entonces marcaba de hombre a hombre y cuando se le escapaba uno le daba un guadañazo de atrás. Bueno, el viejo me dijo que si yo me mandaba una, me daba un guadañazo a mí. Oh, no, pero sería un garrón. ¿Pero sabes que yo no veo la manera de zafar? Yo sí. ¿Cuál? Hay que sacar al viejo en medio. ¿Estás loco? ¿Lo querés matar? No, Miki, no sé. Hasta ahora estamos hablando en serio. Hay que convencerlo de que yo estoy con otra... que voy a usar los preservativos con otra mina. Esa es una buena idea, ¿eh? Sí, es una buena idea, sí.
Ahora hay que conseguir la chica. Sí, no, eso es complicado. Sí, más o menos. ¿Tu hermana? Bien, todo bien. No, no, si tu hermana me puede ayudar. ¿Vos te querés transar a mi hermana? No, 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 todo mentira para hacerle creer al nono, nada más. Por favor, Miki. No, pero vos estás loco, viendo tantas minas en el mundo, tenés que elegir a mi hermana. Miki, no. ¿Nosotros somos o no somos amigos? Los muchachos están haciendo el reparto, este es el número del teléfono celular que llevan. Bueno, si usted quiere, yo lo llamo y les pregunto por esa. No, no, Arismendi, dejá que llamo yo personalmente. Andá, nomás. Espero que no sea demasiado tarde, Aníbal. ¿Será posible que no se pueda morfar tranquilo? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? Aníbal Mastronardi habla. El dueño de esta empresa y el dueño del celular con el que vos estás hablando. Don Aníbal, ¿en serio es usted? No, si voy a estar jodiendo. Ustedes tenían una heladera para entregar, ¿no? Sí, señor Aníbal. No la entreguen. Lamento decirle, don Aníbal, pero en este mismo momento los muchachos la están entregando. ¡No! La entregaron. Si la entregaron, va a ser mejor que vos también te entregues, Aníbal. Ah... Hola, ¿qué haces, Abril? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andas, linda? ¿Bien? Todo bien. Me dijo mi vieja que estaba recorriendo la casa. Sí. ¿Te gustó? Sí. Séntate, séntate. Bueno. Chumeamos un poquito. Sí. Linda la casa, ¿viste? Sí. Lo que es grande. Sí, creo que no vamos a tener problemas. No, ¿qué problema va a tener esto? Va a ser divino esto. Hmm. Yo creo que la van a pasar muy... Va, que siempre y cuando se puedan mudar, ¿no? Sí, ¿por qué hay algún problema? Me cierro la boca, no me gusta nada. No, no. No, decime, ¿qué pasa? Va. Te lo voy a contar. No me gusta ser buchón, pero como vos ya sos de la familia, te lo voy a contar. Sí. El tema es Rocío, pobrecita. ¿Qué pasa con Rocío? No está bien, está mal, pobrecita. Ah, sí, pero ¿qué le pasa? Tuvo una pelea bastante fuerte con Victoria, porque yo te voy a comentar cómo fue. Yo le propuse a tu hermana Victoria que yo me mude a tu casa para dormir en el dormitorio que deja Rocío para que vos te puedas venir al mío. Claro. Es decir, para que tengan una buena privacidad los dos. Sí, sí, me parece bárbaro. Pero es cierto que es una buena idea. A todos les gustó, estaban todos contentos, nos abrazaban. Victoria se enojó, me echó de tu casa como si fuera un perro. ¡Fuera de acá, te vas! ¡Fuera de acá! Y se enteró Rocío y la fue a encarar y se pelearon, pero no sabés lo que fue. ¿Ah, se pelearon? ¡Ay, Dios! Fue terrible. Y reciéncito me asomé y la vi hablando con Luis y estaba medio quebrada, Rocío, pobrecita. ¿Cómo que estaba quebrada? Que estaba mal, estaba caída porque él... ¡Pucha! Caramba, ella con ustedes fue más que una hermana, fue como una mamá. Y era, sí, era un momento muy importante de que ustedes la ayuden. Vos ya la ayudás. Pero Victoria, ¿viste? Se borró. Y no es la primera vez que se borra Victoria, me dijeron, ¿no? No, sí, es verdad. Victoria siempre fue un poco así egoísta. Además, si vamos al caso, tampoco me muero por vivir en esta casa. Pero bueno, me lo tengo que bancar por Rocío, ¿no? Y yo también lo hago. Me lo banco por Luis y por Rocío para que sean felices. Sí, obvio. ¿Sabes lo que es para mí irme de esta casa que me vio nacer? Pero tampoco es tan lejos. Y sí, me voy de mi mamá, del nono. No se habla de distancia. Capaz que de los afectos estoy hablando yo. Capaz que una cuadra se convierte en un abismo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, no sé. Yo lo único que sé es que Victoria no tiene derecho a hacer una cosa así. Buenas. Buenas tardes, señora. De Mastronardi y compañía, acá le traemos heladera. Al fin la veo. Mire, estuve todo el día de ayer esperándola. Me la habían prometido para ayer. Lo que pasa, ayer descubrimos que se había un pequeño defecto en la puerta. Lo arreglamos. Aquí está su heladera y ya no se le quita nada. Muchacho, heladera, va de vuelta. ¿Cómo que va de vuelta? No funciona, señora. ¿Qué está diciendo? Acaba de llamarme el señor Mastronardi para pedirme en persona que pare la entrega. Ah, no, esto no es serio, no me pueden hacer eso, ¿no? Lo lamento, señora, vamos, muchachos. ¿Pero qué están haciendo? Va. ¿Cuándo me van a traer mi heladera? ¿Es mi heladera? Se va a tener noticias nuestras, señora. Vamos, vamos. ¡Nunca más le compro una heladera a Mastronardi! ¿Qué? ¿Pero vos estás loco, Miki? ¿Cómo transarme un amigo? ¿Qué me decís? Oh, dale, Romina, por favor, tenés que entender, este es un caso de vida o muerte. ¿Pero de vida o muerte? ¿Qué te pasa, nene? Que se compre una bóveda en un cementerio, ¿no? Ah, Romina, por favor, este pibe está pasando por una situación terrible, ¿eh? No, no entendés. Yo voy a pasar por una situación terrible si me traes un amigo tuyo, Miki, ¿no? No, te estoy pidiendo que hagas esto como un favor personal, Romina, por favor. ¿Pero vos no entendés la clase de favor personal que me estás pidiendo, nene? Ubicate. Mira, si vos me haces la gamba, yo te prometo que lavo los platos durante todo pero el mes. Pero ni aunque lo lave durante una década, Miki, ¡no! Pero yo le dije que iba a convencerte, que vos eras una mina regamba, que te iba a hacer una mano de onda. Bueno, sí, ok, pero no. No. No, Miki, punto final. Metete en esa cabeza. No. Se terminó. No. Y ahora es como le digo a Javi. Por... ¿A quién? A Javier. ¿Gallardo? Sí. ¿El rubiecito lindo? Sí.
Abril, ¿te gusta este vestido? ¿Te parece que me puede quedar bien? No, Victoria, te va a quedar horrible. Ay, nena, qué mala onda. ¿Por qué? Me puede quedar perfecto. Si no, bueno, entonces, si te queda perfecto, ¿para qué me lo preguntas? Ah, no, sí, ya sé para qué me lo preguntas. Para después hacer lo que quieras. Porque a vos lo único que te interesa es hacer lo que te cante sin importar lo que te rodean. Pero, Abril, ¿qué te pasa? ¿Te pasó algo en la calle? ¡Qué mala onda, nena! ¿Con quién te peleaste? Con vos, nena, con vos. ¿No te das cuenta? No, es la verdad, no me doy cuenta. Ay, no te hagas la que no sabés, nena. De verdad te digo, Abril, no sé de qué me hablas. Bueno, está bien, te voy a decir. Me enteré de la discusión que tuviste con Rocío. Ay, ya te fue a buchonear. No, no me fue a buchonear nada, Victoria. Rocío está hecha pelota por vos. ¿Te das cuenta? Es tu culpa, Victoria, es todo tu culpa, nena. Culpa, que es tu culpa, Victoria. Ay, sí. Abril. Porque vos lo único que te interesa es si este vestido te queda bien o te queda mal. Mira, pensá un poquito. Rocío siempre se ocupó de todo, nena. ¿Vos sabías que se rompió el alma trabajando para que Javier y yo vayamos a un buen colegio? Y que siempre se preocupó por nosotros, a ver si estábamos bien o a ver si estábamos mal. Fue una madre para nosotros, Victoria, una madre. Y además te bancó a vos todos estos años. Y vos hiciste algo por ella, hiciste algo, no me hiciste nada, Victoria. Para, Abril, te... No, para nada, porque ella ahora tiene la oportunidad de ser feliz. Y necesita tu ayuda. Y vos no la estás ayudando, al contrario, te estás borrando, Victoria, como haces siempre. Te estás equivocando, Abril, no es tan así. Ah, ¿no? ¿Cómo es? A ver, sabes perfectamente que es así. No, no es así, no. Bueno, entonces, ¿por qué te cuesta tanto bancarte por lo menos un tiempo a Marcelo? Pero vos te das cuenta, ¿no te causa gracia? ¿Cómo me voy a bancar a Marcelo Scarpelli acá adentro? Nena, déjame echar. ¿Por qué? Porque sos una egoísta, Victoria, sos una egoísta. Nena, date cuenta que con tus actitudes de egoísta lastimas a la gente que te quiere. No es así, Abril. Bueno, no sé, yo no quiero hablar más. Como, toma tu vestido de porquería que te queda tan bien, ¿eh? ¡Para, Abril! ¿Qué me importa si la clienta se queja? Pero su lema siempre fue el cliente tiene razón. Mi lema no le importa a nadie. Lo único que me importa es que tenga la heladera. La tenemos. La tienen. Tráiganla inmediatamente para acá. Ya mismo vamos para allá. Che, esta caja pierde algo. ¿Qué pierde? Pero mirá cómo me dejó la mano. No te hagas el limpito, mugriento. Dale, dale, va. ¿Qué mugriento? ¿Qué carajo es esto, che? Che, menos chamullo y más laburo, que el patrón la quiere ya mismo en la empresa. Dale, vamos, dale. Sí, voy, el patrón. Mirá, Romina, yo te quiero agradecer porque esto no debe ser fácil para vos, ¿no? No, está todo bien, en serio. Sí, no, para vos seguro. Pero que te quede claro, Javi, que para convencerla me comprometí a lavar los platos hasta fin de año. Bueno, gracias, Vicky. Bueno, a ver, ¿cómo viene la mano? Bueno, el nono de mi novia me encontró comprando preservativos. Y bueno, me preguntó si los iba a usar con ella. Y le dijo que no, que eran para otra chica. Ajá. Sí. La otra chica vengo a ser yo. Sí, pero si te molesta, cortamos todo. No, al contrario, no, está todo bien, en serio, no hay ningún problema. Aparte es como un teatro que vamos a hacer. Sí, ¿o no? Un teatro, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cuál es el plan? Bueno, el nono siempre viene tipo 3 de la tarde a la plaza. Ajá. Y bueno, yo quiero que nos vea nosotros dos, así, tipo una tranza. Sí, una tranza suave, digamos, ¿no? Sí, sí, una tranza suave. Una tranza. Sí, sí. Entiendo. Entonces está todo bien, ¿no? Todo bien, obvio. Bueno, muchas gracias. Lo único que te pido es que te vengas un poco sexy. ¿Sexy? ¿Sexy? Sí, así cuando no te ve, se da cuenta de que vos vas al frente. Ah, está. Sexy. Tengo la ropa justa para eso. Muchacho, acá viene la gasolina, el regalito de Mastronardi. Grande Mastronardi. Qué grande. Entregando la camioneta y el tetra ya. Romy, cuando Javi te dijo que te pongas algo sexy, no se refirió a algo zarpado, ¿eh? Yo sé muy bien a lo que se refiere, Javier. No, viste, yo te aviso porque no quiero que te veas obligada a exhibirte por mi culpa. Vos me avisás porque sos un cuida. No, nada que ver. Mira, Miki, vos me metiste en esto, así que bancate tu parte. ¿Ah, sí? ¿Cuál es mi parte? Sufrir, hermanito. Sufrir. Javi. ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta lo que quieras. Después de que hagamos el amor, ¿vos me vas a seguir queriendo como siempre? ¿Por qué me preguntas eso? No sé, porque hay chicos que es como que se dan el gusto y después pierden el interés por la chica que tienen al lado. ¿Vos pensás que yo soy así? No, solamente quería saber si vos me vas a seguir queriendo igual. No. Te voy a querer más. ¿Sabes por qué? Porque vos sos lo más importante en el mundo para mí. Now, baby. I want it now, baby. Come and get it on, baby.
Refresh your mind, because the boys are back in town with a different kind of funk. Who got the funk? We got the funk, right? Everybody wanna boogie down tonight. Now throw your hands up in the sky, move them round from side to side. I got what it takes, the beats, the breaks, the funky bass. I give your body crazy shakes, come on. I heard somebody say, what? She's at the party, so... Victoria, ¿qué te pasa? Victoria, ¿estás llorando? No, tengo alergia. ¿Cómo vas a tener alergia? Victoria, ¿estás llorando? ¿Qué no. te pasa? Decímelo. No me pasa nada, Rocío. Victoria, por favor. ¡No me pasa nada, Rocío! ¡No me pasa nada! Pará, pará, por favor, te quiero ayudar. Espera, ¿qué pasa? No me ayudes, Ro, te pido por favor que no me ayudes nunca más, Rocío. Soy una egoísta. Soy una egoísta y no puedo evitarlo. Soy una porquería. ¡Victoria! Pero ¿cómo tarda ese camión? ¿Pero dónde viene? ¿De Bolivia? Llame otra vez, Aníbal, por favor. Hay un montón de merca acá arriba, ¿eh? ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Televisores, lavarropa, sí, heladera. Vamos a hacer loguita, loco, eso. ¿Por qué no parás de chupar un poco? ¿Qué te pasa? Dame el tetra. No, pará de chupar, porque después terminás haciendo boludeces, vos. Cabrón, que yo... ¡Shh! ¿Eso? Es un teléfono. Pará, no hagas boludeces, ¿eh? Hola. ¿Dónde carajo están? ¡Te dije que no haga boludeces! ¿Y cómo mierda se para esto? ¿Qué pasó? Se ligó. ¡Victoria, por favor, abrí! Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Victoria se cerró en el baño. ¿Te peleaste? No, ella estaba mal, se cayó una taza, la quise ayudar y no sé, se puso muy mal, dijo que era una porquería. ¿Pero por qué? Porque es incapaz de hacer algo por las personas que quiere, no sé, estoy muy mal, no me deja entrar, está llorando en el baño, no sé qué hacer. ¿Querés que intente yo hablarle? No, si me dijo que no quería hablar con nadie. Bueno, pero con vos capaz que no quiera hablar porque está mal con vos, pero si hablo yo que soy de afuera, capaz que me escucha. Bueno, fíjate, por favor, por lo menos que salga de ahí. Tranquila, tranquila, ya está. Vicky, ¿qué pasa? Ya es la hora, loco. Tranquilo, Jaime, mi hermana es re puntual. Debe estar por caer. ¿Qué te pasa? Tu hermana, Miki. Hola. Hola. ¿Qué te pusiste, nena? ¿Qué es que tiene? ¿Que me queda mal? No, no, te queda bien. ¿Qué decís? Sí, Miki, si no, no me veo con una chica. ¿Sí sabes cómo se la cree? Uh-huh. Parece que te viniste un poquito zafada, ¿no? Ah, Miki, no se vea, cuida. Y vos ojito con mi hermana, ¿eh? Pará, sí. Miki, pará, ¿qué te pasa? Me pasa que esto no me está gustando nada, ¿eh? Bueno, lo hubieras pensado antes, tarde. ¿Y ahora qué hacemos? Victoria, soy yo, Luis, ¿estás bien? Contestame, Victoria. Déjenme, Luis, estoy mal. ¿Pero por qué estás mal? ¿No querés hablar con Rocío, conmigo? No, no quiero hablar. No voy a salir. Bueno, está bien. Si no querés hablar con Rocío, está bien, no salgas. Pero ¿no me dejás entrar a mí al baño y hablamos vos y yo a solas, nada más? Está bien. Entra vos, pero... pero vos solo, ¿eh? Sí, yo solo, olvídate. Bueno, creo que es el momento, ¿no? Llegó el nono. Y tendremos que empezar. Sí, pero a mí me da cosa porque pienso en Flavia, pienso en tu hermano. Y bueno, es difícil para vos esto, ¿no? Mira, vos no te preocupes. ¿Eh? ¿Mm? Sí. Déjamelo a mí. Sí.
cerré, ¿eh? Como habíamos quedado vos y yo solos, ¿sí? Uh-huh. Acá está. No estés así, Vicky. No estés tan mal. Yo te entiendo lo que te pasa. Te angustiaste mucho, le dijiste que no a mi hermano de venir a vivir acá. Y eso te llevó a pelearte con Rocío. Pero no estés mal, Vicky. De verdad, de corazón te lo digo. Yo te quiero dejar tranquila que no vas a tener que vivir con mi hermano. Y si nosotros con Rocío tenemos que demorar la mudanza, lo vamos a hacer hasta que mi hermano encuentre... Y sí, pero ¿por qué te pones así? No, porque... Ay, Luis, es que el problema... ¿Qué? El problema soy yo, no es Marcelo, ni nada que tenga que ver con Marcelo. El problema es que yo soy una basura, ¿entendés? Yo soy una egoísta que está pensando todo el tiempo en mí y no puedo hacer nada por nadie. Soy una jodida, Luis, eso. Mirá lo que yo te hice a vos. ¿Qué? Todo el tiempo te hice la guerra. Desde que te conozco que te hice la guerra. Y en realidad me doy cuenta que Rocío tiene mucha suerte de tener un tipo como vos al lado. Bueno, gracias por el piropo. A mí nunca me va a pasar una cosa así. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque no puedo, porque yo no puedo compartir nada con nadie. Porque no me puedo sacrificar por la gente que quiero, porque no les puedo dar nada, porque estoy pensando... Lo de Marcelo es una gota. En realidad... Sí, pero qué gota, ¿no? Es un gotón. Convengamos que es un gotón, mi hermano. ¿Pero vos por qué te sentís que sos egoísta? ¿Por qué? Porque soy egoísta, Luis. ¿Pero por qué? Porque si mi hermana, que es lo que yo más quiero en el mundo, me pide que Marcelo venga a vivir acá para que ella pueda cumplir el sueño de irse a vivir con vos, ¿cómo yo le digo que no, ¿entendés? Ella... Bueno, porque también lo conocés mucho a mi hermano y sabés que es un sacrificio muy grande. Yo vivo con Marcelo y sé que vivir con Marcelo es un sacrificio enorme. Por eso lo hiciste. Bueno, pero yo no debería vivirlo como un sacrificio porque... En realidad, la que siempre se sacrificó por mí y por mis hermanitos fue Rocío. Desde que se murieron mis viejos, ella hizo todo por nosotros. Y es la primera vez que ella me pide algo, ¿entendés? Y ella me pide un favor y yo me borro. Y le digo que no. No es que soy una basura. No, Victoria. Yo lo que quiero demostrarte... que tal vez durante muchos años de tu vida hayas sido egoísta. Puede ser, no te conocía antes. Pero ya el hecho de que estés así demuestra que sos una gran mina, Victoria. De verdad. De verdad. Yo lo pienso así. ¿De verdad? Uh-huh. ¿Y vos pensás que Rocío cree lo mismo? Rocío te quiere mucho, Victoria. Mucho. Y yo también la quiero mucho. Bueno, ya pasó. Ya pasó. Pará, ya se fue el Lolo. ¿Estuve bien? Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien estuviste, sí. ¿No es cierto que estuvo bien, Miki? Demasiado para mi gusto. Podemos repetir la situación, si querés, por si vuelve el Nono, digo. No creo que vuelva, ¿eh? Ah, pero crear otra situación para que él se convenza de que vos estás con otra minita que no es Flavia. Si es necesario. No va a ser necesario, ¿eh? Bueno, pero si es necesario, yo me ofrezco. Está todo bien. Bueno, está. O podemos ir a algún lugar más cerrado, más íntimo, para que él se convenza. No va a necesitar convencer a nadie, ¿eh? Bueno, pará, Miki, pará. Calmate, ¿qué te pasa? No te pongas en cuida. Y vos te vestís como una loca. ¡Perdón! Yo no soy ninguna loca. ¿Qué te pasa, Miki? Vos porque no te viste apretando con Javi. Bueno, Miki, nosotros la llamamos, ¿eh? Y vos también te prendiste. Yo pensé que eras mi amigo. Soy tu amigo, Miki. No es mi amigo el que se aprieta a mi hermana como te la apretaste vos. ¡Miki! No, déjalo, es un estúpido, déjalo. ¿Vamos a tomar algo como para celebrar nuestro... ¡Miki!
los robaron. Y nos pusieron el revólver en la cabeza y pero los no afanaron. Puede ser. ¿Pero cómo es? ¿Pero qué te afanaron? La camioneta, los televisores, los aire acondicionado, hasta el tetra, todo. ¿Y la heladera? También. Pero esto es terrible, Aníbal. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para recuperar la heladera, Enzo. Usted no se preocupe, don Aníbal. Yo tengo todo bajo control. Hice la denuncia a la policía. ¿Cómo que hiciste la denuncia a la policía? Y sí. Ni bien nos asaltaron, llamé por teléfono y hice la denuncia como corresponde. No le iba a tirar con ese muerto a usted. ¿A dónde vas? ¿Está Flavia? No sé. ¿Por? Porque quiero hablar con ella. ¿Te molesta? ¡Ay, Cari! ¿Cómo te va? Suerte que viniste. Bueno, ¿te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. Dale, te conozco. ¿Qué pasó? ¿Algo malo con tu familia? No, Flavia, tiene que ver con vos. ¿Conmigo? Sí, con vos y con Javier. ¿Qué pasó? ¿Podemos ir a hablar arriba mejor? Sí, vamos. ¿Qué hace, Marce? ¿Qué hace, Pipo? ¿Bien? ¿Querés algo para tomar? ¿Una picadita, algo? No. Che, ¿qué te pasa? ¿Qué me va a pasar, Pipo? Que esta mina Victoria nunca va a transar en querer vivir conmigo, ¿me entendés? ¿Y entonces? Y no sé, qué sé yo, no sé. Y bueno, pero algo vas a tener que hacer, porque si vos no te vas, Luis y Rocío por ahí no pueden vivir nunca juntos, ¿viste? Y bueno, es lo que digo yo. Yo a mi hermano no le puedo hacer esto. Me bancó toda la vida. Yo tengo que hacer algo, ¿me entendés? A mí me gustaría ayudarte, ¿viste? Pero yo no puedo ahora. Ajá, Pipito. Vos ya hiciste demasiado por mí. Te agradezco mucho. Sí, pero pará. ¿Dónde vas? Lo único que faltaba era esto. Adelante. Señor, sí. Lo busca un tal Guzmán. ¿Guzmán? Oficial Guzmán. Que la heladera no la puedo poner acá porque abro la puerta y me la volteo. No. ¿Dónde yo, la pongo? Yo te sugiero acá, Marcelo. ¿Al lado del baño? Sí. Mira, no, que no pasa 32 pulgadas, la ancha, es la de freezer. No, pero mira lo que es esa pared, está bien. No. Aguante. Al lado del baño, bueno, vos decís que sí. Sí, y yo te pongo la cama, la king size, porque me gusta la grandota para dar vueltas. Ideal, tenés la ventana ahí, te entra toda la luz. Que la camisa acá decís vos y allá los pies. Claro, está. Exactamente. Te despierta en la mañana, no necesitas ni despertador, mira. Sí, bueno. Si le buscamos el lado bueno. Sí, no es malo el bueno. ¿El televisor donde arriba las hornallas no lo puedo poner? No, Marcelo, ahí vienen esas mesitas portátiles. Hasta uno de 29 pulgadas te entra acá. 29 perfecto. No me camine, como 29 no entra acá. Bueno, ponele 20. 20, y ya bajamos 9, me hagas lo que... Ahí está muy bien. Pero abro la puerta de la heladera y golpeo a la mesa. No, lo desplazás un poquitito y abrís la puerta, hombre. Buscale las cosas ahí, es un chulo de podemos colgar allá con un soporte, ¿no? Ahí está, lo colgás con un soporte, yo te consigo un pie que lo pone. Claro, porque yo me lo he puesto acá y así no tengo problema cervical y pispeo así. Ahí está, mirás de ahí. Perfecto. No hay ladrillo hueco ahí, ¿no? No, eso es pared de 3/4, buenísimo. ¿En serio? Es un edificio antiguo, eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Viste, las casas viejas son las mejores. Yo sabes que pensé que no le ibas a alquilar, pero es un lindo departamento. Sí, yo no lo quiero alquilar, pues no me quedo otra, hermano. Me voy a tener que acostumbrar al pozo de aire. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es eso? ¿Los vecinos? Sí. ¡Eh! ¡Bajá un poco, hermano! ¡Estamos en la siesta! Bien, obediente. Sí, macano. Estudia medicina el chico ese. Ah, sí, bueno, pero me asusté. Y la música me entró acá, dije, ¿quién está ahí? Bueno, entonces lo alquilás, digamos, y ¿no? Sí, le decía a mi hermano que te traiga la seña, bien. Ya perdí. ¿Qué ves? Mira, acá está la tarjetita. Yo se la dejé a tu hermano, sí, la tarjeta esta. Esteban. Ahí tenés mi teléfono personal y, bueno, el fax. Cualquier cosita que tengas algún problema o algo, vos me llamás enseguida. No, ¿qué pasó? ¿Qué es la historia acá? Pasé por tu casa y Pipo me dijo que estabas acá. Ah, ¿viniste a conocer la cueva? Nah, Marcelo, no. Por favor, no le digas cueva a esto, es un departamento hermoso, un chiche. No, pero ya la conozco, ya me vine a ver, desaprovecha la desgracia ajena y me vine a dar. Ahí está. No, en absoluto, ninguna desgracia ajena, ¿no? Decime la verdad acá, Esteban, contale cómo sos vos conmigo, vea, dale, que va. ¿Pero qué estás diciendo? Estás diciendo estupideces, siempre... Ahora se me queda como un tarado delante de... No, perdón, yo no... Mira, para que quedes como un tarado, Marcelo, no necesitas ninguna ayuda mía, ¿eh? Estás agrandada, ahora tenés la carta de triunfo y venís a verduría. ¿Yo agrandada con ninguna carta de triunfo? Mira, Marcelo, si yo no le hubiera ofrecido a mi hermana la posibilidad de vivir con vos, te juro que no estaría acá con el señor viendo este departamento. ¿Qué le prometiste a tu hermana? Eso le prometí, que vos y yo íbamos a vivir juntos.
¿Escuchaste lo que acabas de decir? Sí, pero no hay problema, es ideal esto, ¿eh? Una cama de dos plazas. No, no, disculpa, me estás confundido. No va a haber ninguna cama de dos plazas acá. Bueno, no. Listo, está bien. Sí, por el momento, dos camitas. Pueden poner una de cada lado, te entra toda la luz de ese lado. Perfecto. Victoria, perdóname, ¿me estás hablando en serio? Sí, Marcelo, lamentablemente te estoy hablando en serio. ¿Vos decís, vamos a vivir juntos? Sí. Ay, mamá.